Adelante. Muy buenas tardes a todos los que nos están siguiendo a través de esta aplicación Zoom, como igualmente a través de la web de la Fundación Integra. En primer lugar, quiero dar las gracias a la organización de Exlibris y en particular a Victoria Melgarejo por haberme permitido participar por segundo año consecutivo en los actos de la Tercera Semana Internacional de las Letras de Murcia, en especial porque sea precisamente con este coloquio con Domingo Villar, dada mi condición de lector apasionado de novela negra y fiel seguidor del autor desde sus comienzos. Tampoco puedo dejar de felicitar a la organización de Exlibris por el extraordinario y variado elenco de actividades en torno a la cultura y especialmente la literatura que integran el programa de este año, sobre todo si tenemos en cuenta las especiales circunstancias de pandemia que, lejos de arredrar a Victoria y el equipo, les han motivado aún más. Felicitación que extiendo, como es natural, a la Consejería de Educación y Cultura de la Región de Murcia y al Ayuntamiento de Murcia por esta firme apuesta por la cultura y el fomento de la lectura. Asimismo, también a aquellas empresas privadas que han querido dedicar una parte de su cuenta de resultados a difundir la cultura. Algo que siempre es de agradecer porque la cultura es esencial, pero hoy día, en los tiempos que corren, todavía se ha tornado más esencial. Muchas gracias, por supuesto, a quienes nos siguen y a quienes en el plano técnico están trabajando para que pueda tener lugar este encuentro virtual. Dicho lo anterior, paso a presentar a quien nos acompaña y congrega esta tarde, don Domingo Villar. Domingo Villar nace en Vigo en 1971, estudió historia en la Universidad de Santiago de Compostela, pero orientó sus caminos a la elaboración de guiones para cine y televisión. También ha sido colaborador habitual de medios de comunicación como crítico gastronómico y literario. Es el creador del inspector Leo Caldas y, sin duda alguna, uno de los más importantes escritores de novela negra en nuestro país. La serie El inspector Caldas cuenta actualmente con tres novelas: Ojos de agua, La playa de los ahogados y El último barco, de reciente publicación. Ha recibido numerosos galardones por su obra, entre ellos el premio Antón Losada Diéguez, el premio de la Federación de Libreros de Galicia, el premio Fray Martín Sarmiento, el Sintagma o el Brigada 21, siendo finalista de los Crime Thriller Awards y el Dagger International en el Reino Unido, el Le Point du Polar European en Francia y el premio Martin Beck de la Academia Sueca de Novela Negra. Su obra ha tenido una importante proyección internacional y se ha traducido a más de 15 idiomas, entre ellos inglés, francés, alemán, italiano, ruso, checo, noruego, búlgaro o sueco. Todas sus obras se han editado en Siruela, una editorial que personalmente calificaría como exquisita por su excelente catálogo y su decidida apuesta por la novela negra de calidad a través del sello Siruela Policiaca. La playa de los ahogados se llevó al cine en 2015 bajo la dirección de Gerardo Guerrero, con guión a cargo de Felipe Vega y el propio Villar. El actor Carmelo Gómez interpretó en la cinta al inspector Caldas. Actualmente, Domingo Villar reside en Madrid. En primer lugar, quisiera darle la bienvenida y agradecerle que haya aceptado la invitación para participar en esta Semana Internacional de las Letras Exlibris y, por supuesto, invitarle, cuando la situación así lo permita, a acudir personalmente a la región de Murcia, donde tiene muchos y muy buenos lectores. Muchas gracias, Pedro. Bueno, muchas gracias a ti por la presentación tan cariñosa y muchas gracias a la Semana Internacional de las Letras de Murcia por querer contar conmigo. La verdad es que cuando me avisaron para participar, iba a ser la cosa distinta. Nos vemos así obligados a esta especie de charla interpuesta, de charla a través de un poco como en el zoológico del otro lado de la reja, pero bueno, me alegra infinito que hayan tenido la audacia de seguir adelante con la Semana de las Letras y que bueno, aun siendo de esta forma, pues que su apuesta por la cultura siga en pie. Muy bien, así lo creo yo también. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si te parece, entramos en el coloquio para hablar un poco de tu obra. Claro. Lo malo no es entregarse a una pasión con más o menos años.
Lo terrible es morirse sin haberlo buscado, por desidia o porque la vida no le haya permitido a uno hacerlo. Esta es una frase pronunciada por Miguel Vázquez, uno de los personajes de su última novela, El último barco. Es esta, la primera pregunta, una frase autobiográfica. Podría decirse que la escritura es esa pasión en su caso. ¿Y qué la llevó a escribir? Bueno, nos tuteamos, si te parece, Pedro, lo hacemos, nos acercamos más, que ya estamos demasiado separados. Un poquito, pero lo voy a intentar. Vale. En mi caso, la literatura es una compañera de vida. A ninguno de los profesores que me dieron clase cuando yo era un niño le sorprende mi oficio. Era un chico que tendía a la fabulación y cuando la fabulación me empezó a poner en problemas, pues la canalicé a través de historias que dejaron de ser narraciones orales con la intención de que alguien se las creyera para empezar a hacer pequeñas redacciones, pequeños cuentos y luego yo creo que por degeneración acabaron siendo novelas. Pero esa frase que pronunciabas antes, las pasiones, el ser demasiado mayor para alcanzar los sueños, es algo que me ha acompañado en la vida siempre. Yo tuve un padre al que admiré profundamente, que me tuvo cuando la edad ya le llegaba para ser mi abuelo, y encontró su pasión laboral tarde también, pasados los 60 años, cuando hizo de un, en una finca, pues reestructuró una plantación y empezó a cosechar vino y a elaborar, bueno, cosechar uva y a elaborar vino, en una pasión que le sobrevino tarde y que lo mantuvo activo y entusiasmado hasta el final. Y en cuanto a los libros, a mí quien me hace pensar que es posible escribir novela negra y que la novela negra se puede hacer, que se puede hacer novela negra honda y sabia y que se puede hacer novela negra culta y divertida, y todo eso me lo enseña Andrea Camilleri, que es un siciliano que empezó a escribir con 74 años, cuando parece que condenamos a la gente a darle comer a las palomas. Pues Andrea comenzó a escribir su serie con El comisario Montalbano y todas sus demás novelas llenas de anécdotas sicilianas y se convirtió en el hecho literario más importante de Italia, yo me atrevo a decir, de los últimos 50 años. Y en fin, nunca es tarde para las pasiones. Tiene razón el Miguel literario, estoy seguro de que el Miguel de verdad pensará lo mismo. Es una frase lapidaria, ¿no? Lapidaria en el sentido es para grabar en piedra, desde luego, y desde luego creo que refleja muy bien esa pasión, en este caso, también de ese personaje, Miguel, que es un ceramista, alguien dedicado a su oficio. Es importante encontrar esa pasión que te mueve en la vida. Yo creo que la has encontrado, desde luego, eso se ve a la hora de escribir tus novelas. El personaje de Leo Caldas es reflexivo, es pausado, es meticuloso, también es alguien solitario y diría que algo triste, no sé si estaría de acuerdo con esto, con una personalidad muy marcada por la muerte temprana de su madre y una particular relación con su padre. Alguien a quien dice que no le duelen los muertos, sino los vivos. Introspectivo, alguien a quien no le gusta hablar, como se define. También diría que es un personaje honesto. No sé si estás de acuerdo con todo lo que he dicho, pero la pregunta es todavía más complicada, porque no es esa, sino ¿cuánto hay de Leo Caldas, de usted o de ti, el Leo Caldas, y sobre todo, cuánto hay ahora de Leo Caldas en ti, tras estos 13 años que lleváis de convivencia? Pues mira, yo creo que los personajes nacen vivos de los autores y es normal que tengan parte de nuestra carga genética. Es normal que haya algo del ADN de los autores en los personajes. Pero hay
Bueno, hay circunstancias en la vida de la gente que la marcan de manera profunda. Yo no diría que Caldas, no sé si triste puede ser, yo lo veo un poco melancólico y nostálgico y con una forma de pensar, bueno, no siempre demasiado esperanzada, pero el rasgo que yo he conocido de él y el que más me impresiona y el que más me seduce. Es la compasión, la piedad que le lleva a escuchar a los que han sido víctimas de un hecho criminal o a los que rodean a las o que han sido víctimas indirectas, que le lleva a no interrumpir, que le lleva a preocuparse por los detalles pequeños y a obsesionarse con unas investigaciones que no solo conllevan la resolución de un caso, sino que el fin último. Como fin último tienen el devolver algo de paz al caos que ha producido un crimen en un entorno familiar, social, laboral, en un entorno de la índole que sea. Y yo no creo en la esencia de los personajes. Yo no pensé en Caldas y dije, joder, mi padre es bodeguero, el de Caldas también. Yo iba a la radio, Caldas también. Yo nací a la orilla de la ría de Vigo y crecí allí, Caldas también. Yo me marché de allí con 18 años, Caldas sigue al pie de la ría y del Monte del Castro. Yo me tomo las tazas en la taberna del Eligio cada vez que voy a Vigo, Caldas también. A mí me gusta, bueno, me gustan los que no se le eche limón a los berberechos y a las almejas y a Caldas también, o a los mejillones. Pero luego, pese a tener esos rasgos comunes, luego tenemos una mirada algo distinta. Y yo no creo en la esencia de los personajes literarios. No me gustan los personajes hechos a base de rasgos determinados que uno atribuye al personaje y que hace que con esos rasgos se ponga a funcionar. Yo prefiero creer en su existencia. Y entiendo a que Caldas vive y me acompaña y disfruto siguiéndole los pasos. Y la verdad, cuando estoy con él, acompañándole, pues no me cambio por nadie. No pretendo dirigirlo, simplemente pretendo escucharlo y acompañarlo. Y es más él mi guía que yo la suya. Ojos de Agua lo publicaste en el año 2006, Sí. Cara de los Ahogados en el año 2009, el último arco en 2019. Hay una diferencia de casi 10 años entre las dos últimas de tus novelas. Sí. Pero es que además has reconocido que entre las dos últimas llegaste a escribir otra novela, creo que incluso por completo, pero que la desechaste. ¿Por qué tardaste tanto en escribir entre el segundo y tercer libro? Y sobre todo, ¿qué es lo que te hizo llegar a desechar una novela que ya tenías escrita con lo absolutamente inusual y lo difícil y complicado que debe ser escribir y parir una obra después de tanto tiempo trabajando en ella? Bueno, mira, mi oficio se parece mucho al de los artesanos de la Escuela de Artes y Oficios a los que se refiere El Último Barco. Y se parece, por ejemplo, al trabajo de un luthier. Igual que el luthier elige maderas para construir por ejemplo, un violín, él elegiría, pues, el ébano, el pino, el arce, y le iría dando forma, colocaría los trastes y tal. Yo elijo unos personajes, elijo un argumento y elijo un entorno y empiezo a trabajar igual que él. Y los dos tenemos el mismo riesgo, y es que una vez que termine el luthier el violín, puede rasgarlo y puede no sonar bien. Y si no suena bien, tiene algunas alternativas. Uno de ellos es colocárselo al músico y esperar que no lo note, o asumir que no todos los violines tienen que sonar bien y que este va a sonar un poco peor. Y bueno, otra opción es tratar de corregir, tratar de pulir, y si uno ve que puliendo tampoco es capaz de arreglar aquello, pues
Yo creo que lo más honesto es recuperar las piezas de madera que puedan ser útiles para intentar otra vez la tarea y volver a empezar. Y eso es lo que me pasó a mí. Yo tenía un manuscrito de casi 500 páginas terminado. La historia era la misma, era la del último barco. Estaba contado desde otro lugar emocional. ¿Tenía que ver o no tenía que ver con sí, la... Sí, sí. El caso policial, sí. Está contado desde otro lugar. En el año 2012, en diciembre, el 13 de diciembre de 2012, se murió mi padre, con el que yo tenía un vínculo grande. Se me murieron en los brazos y bueno, yo me quedé emocionalmente aquí y el libro, cuando lo leía, el manuscrito, estaba emocionalmente pues 16 peldaños más abajo y avisé a las editoriales, les dije, oye, vamos a parar la cosa, tengo que corregir un poco, y ese corregir un poco al mes y medio, pues me di cuenta de que el violín necesitaba ser comenzado desde el principio. Y eso hice, y afortunadamente tengo unos editores maravillosos, tanto en la editorial Galaxia, que es mi editorial en lengua gallega, como en Ediciones Siruela. Supongo que por lo bajín y me maldecirían, pero nadie me dijo nada más que hasta que tú quieras, cuando tú quieras, no te preocupes, tú tienes que estar contento con el libro. Y bueno, y tardé otros 4 o 5 años más, y ese es el motivo de la demora. El libro que tenía entonces, pues a mí no me emocionaba. Yo creo que probablemente porque no estaba emocionado yo mientras escribía, y yo creo que lo fundamental en el arte es la emoción, ya sea en la música o en la literatura o en la disciplina artística que sea, pues lo fundamental es eso. Y no había la emoción que yo sentía en aquel momento. Y me alegré de haberlo cambiado porque el libro se parece al libro que yo quería escribir. Es un libro, además, que habla de la paternidad y de la maternidad y de lo difícil que es ser padre y lo difícil que es ser hijo. Y hay una serie de padres e hijos, pues desde luego Caldas y su padre, Estevez y su hijo todavía nonato, Mónica Andrade, que es la mujer desaparecida, y su relación con ese padre y esa madre más silente, está Camilo Cruz con su madre, Elvira con su padre, los amigos del padre de Caldas, que también tienen hijos que aparecen en la historia. En fin, hay un parapeto de relaciones paterno-filiales sobre la que se edifica el libro. ¿Y cómo dirías que ha evolucionado el personaje en estos 13 años que tiene de vida? Desde aquel lejano ya ojos de agua hasta el último barco. Bueno, no creo que haya evolucionado mucho. Fíjate, ahora vivimos en estos tiempos del WhatsApp que nos ponen en común, en contacto con gente que no veíamos desde hace tiempo, y de repente te ves metido en un grupo del colegio o en caso del colegio mayor, y te das cuenta de que no hemos cambiado tanto. Es verdad que tenemos hijos y tenemos canas, y los que las tenemos, otros ni eso, pero no hemos cambiado demasiado. Hay una frase que le dice el padre de Caldas a Leo en la playa de los ahogados, con la que estoy bastante de acuerdo, y es que no se madura, se envejece, y no es lo mismo. Entonces, tampoco creas que ha tenido un cambio sustancial. Es verdad que en esta última novela, en el último barco, Caldas está en ese lugar emocional tan perturbador para cualquier adulto que haya llegado a determinada edad con sus padres vivos, en el que un padre o una madre deja de ser un refugio para convertirse en un motivo de preocupación, en una luz de alarma y en fin. Pues ahora, con los tiempos de pandemia, todos los que tenemos padres o madres mayores, pues estamos más pendientes y tal, y más si no están bien de salud o si están solos. Y bueno, Caldas está en ese lugar emocional tan, tan extraño, en el que su padre ya no le protege, ahora necesita protección. Y eso te hace, no sé si te hace madurar, pero te hace cambiar de alguna manera y observar el mundo desde otro lugar. Lo que sí que es tremendamente llamativo es el salto que das cuantitativo en el número de páginas. Además, sí, vas creciendo casi como por grados, hasta el punto que la última novela, que son 700 páginas, es casi como la suma de las otras dos.
Sí. Y bueno, hay algo que es muy llamativo, y los lectores que lo hayan leído convendrán conmigo, y si no, desde luego, recomiendo la lectura del libro, es cómo se va progresando casi como si fuera un artesano el propio inspector, porque va tomando ese hilo de Ariadna poco a poco, dando saltitos de un sitio a otro, avanzando progresivamente con un trabajo policial riguroso, en el que prácticamente parece que es imposible que se le escape nada. Y uno se da cuenta, cuando lleva pues, casi un tercio de la novela, que tampoco sabe lo que ha pasado. Y eso me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Sí, bueno, yo creo que la prisa y la literatura se llevan mal. A mí, bueno, a mí me gusta este tipo de libros. Me gusta escribir así. No soy capaz de escribir grandes persecuciones, cosas, grandes momentos de un clímax elevadísimo de acción. Pero sí soy capaz de escribir novelas que tengan varios clímax y que los clímax suponen que la novela te arañe un poco por dentro, o por lo menos que me arañe a mí como autor y con la esperanza de que el lector que está construyendo su historia a partir de lo que yo le cuento en otro lugar y a lo mejor en otro tiempo, pues se vea arañado también. Pero me gusta ese ritmo de Olas del Mar, ese ritmo lento. Y de hecho tengo mucho lector policía y mucho lector juez que me dicen que, me dices que es así, Domingo. ¿Quién es tu fuente? Pues yo no tengo. No hablo con policías porque generalmente además me quieren contar las cosas más espectaculares y a mí las cosas más espectaculares me dan igual. A mí me importan las cosas que tocan a la gente de cerca y las cosas que pueden producir algo que sea común a todos y esos lugares comunes son los que al final actúan de palancas emocionales. Pero siempre me dicen, claro, es que una investigación es así. Muchas veces, pues, un policía tiene una teoría y lo que hace, nos pasa, cada uno tenemos una opinión política, pues en general uno vota a unos y entonces escucha emisoras de radio y lee periódicos que le reafirmen en que eso que él vota es lo correcto. Y a un policía pues le pasa algo parecido. En principio él se hace una composición de lugar y tiene una suposición y entonces busca todo aquello que dé credibilidad a esa suposición y que la arme. Y luego, claro, si eso se tambalea o se cae, pues tiene que empezar otra vez, tiene que volver a recorrer todo el camino. Sí, y eso lo he encontrado precisamente, sobre todo en las dos últimas novelas, Sí. esa convicción, a pesar de ser muy metódico y seguir esa línea, digo casi policial, hasta el punto que yo pensaba que te asesorabas y continuamente con policías para informarte y conformar la trama, pero que efectivamente el seguimiento de la trama da esa sensación de un trabajo policial muy efectivo. Y lo que comentaba, que a pesar de ese rigor, Leo Caldas en las dos últimas novelas orienta sus investigaciones hacia vericuetos o hacia unas ideas que está absolutamente convencida que son de esa manera, para luego dirigirnos hacia otra. Eso es algo. Bueno, pues ya son truquillos de autor. Yo no renuncio tampoco al juego intelectual que supone para un lector que decide afrontar la aventura de leer una novela en la que hay una investigación de un crimen, pues bueno, de jugar y a ver quién es capaz de descubrir qué es lo que sucede y tal. De hecho, fíjate, en Vigo, en la Biblioteca Xosé Neira Vilas, en Club de Lectura Grande, yo no sé si son 80 o 80 y tantos lectores, la coordinadora que lleva el Club de Lectura les pidió que parasen la lectura, que cesasen la página 450 del último barco y que la llevasen todos leído hasta allí. Y todos se comprometieron y así lo hicieron. Y llevaron el libro leído hasta esa página. Y entonces, en la reunión siguiente les propuso lo siguiente, que era escribir cada uno qué es lo que sucede, qué ha sucedido con Mónica Andrade,
¿Y por qué? ¿Qué le ha pasado? Y de los 80, una persona dio con la clave. Los otros 80 pensaban cosas distintas. Bueno, pues eso también es. Creo que está bien. Cuando uno escribe una novela negra en la que hay una investigación y que hay un policía que tiene que descubrir bueno, lo ignorado, pues la trama yo creo que tiene que ser robusta y sobre ella se debe soportar todo lo demás. Aunque confieso que a mí lo que más me gusta de mis libros no son los giros en la trama. Yo, por ejemplo, en El último barco, los pasajes que más me gustan son cuando Caldas está con su padre en la finca, pues mirando las estrellas con el telescopio y abrigados con la manta y con ese perro que el padre se resiste a ponerle nombre y a decir que es suyo. Porque no es suyo, por eso no se lo pone, porque no es suyo. Claro. Eso dice él, igual que los topos y los pájaros no son suyos, vive allí, pero no es suyo. Has hablado antes de él. Cuando falleció Camilleri el año pasado, escribiste en tu cuenta de Twitter un tuit en el que reconocías la influencia que el autor había tenido en tu obra. Lo describías, me ha gustado, como el más lúcido, el más humano, el más irónico, el más valiente. Puntos suspensivos, el mejor. Además, en tu primera obra, en Ojos de Agua, encontramos casi en el inicio de la novela, en la mesa de noche del saxofonista Luis Reigosa, otro homenaje a él, porque hay una novela del perro de El perro de terracota. terracota, sí. ¿Cuánto hay? Estás seguro que es una pregunta que te habrán hecho 1000 veces, pero ¿cuánto hay del comisario Montalbano en el comisario Leo Cardas? No, fíjate, en eso no creo que tanto, pero lo que sí que hay es el impulso creativo, o sea, la determinación. El tío que a mí me dice. Se puede contar cómo es el mundo y se puede escribir de una novela policíaca y se puede hablar de Xaxa y se puede hablar de Pirandello y se puede hablar de ópera y se puede hablar de política y se puede hablar de las mayores bajezas humanas, pero también se puede hablar de todo lo que sublima la experiencia de vivir y se puede hacer una novela que sea hedonista también. Y se puede ser valiente y alzar la voz contra la mafia, que lo único que la alza de manera clara y fuerte, o de los pocos que lo hacen, es Camilleri, con todo el valor. Y cuando yo leo, después de leer El perro de terracota, La voz del violín, sobre todo aquellas primeras novelas, La forma del agua, El teléfono, La conexión del teléfono, La ópera de Bigatá, La paciencia de la araña, etcétera. Pienso, joder, si Camilleri es capaz de contarlo desde el sudeste de Sicilia, desde ese pueblo imaginario que es Bigatá, ¿por qué no lo voy a poder contar yo desde la orilla de mi ría? Y no es tanto que Caldas tenga algo de Montalbano, que bueno, le gusta comer, como le gusta comer a Montalbano, quizá no de una manera tan sofisticada, además Montalbano tiene la suerte de que Adelina, la chica que va a limpiar su casa, le deja la comida, le deja la nevera con viandas deliciosas que se para allí a cocinar y Caldas no tiene a quien le cocine. Pero bueno, sí que de alguna forma, en algún lugar, en alguna estrella, están hermanados, como también lo están con Manuel Vázquez Montalbán. Yo recuerdo que la primera vez que cuando recibí los primeros ejemplares, los 10 ejemplares justificativos de la edición de Ojos de Agua, después de olerlos, que es lo primero que hace cualquiera que recibe un libro que acaba de publicar, y ese olor a libro nuevo y esa especie de magia y no creerte que el libro es tuyo y darle vueltas y mirarlo por delante y por detrás, lo primero que hice después fue meter uno de ellos en un sobre y mandárselo a Ana Sallés, a la viuda de Manuel Vázquez Montalbán, con una nota diciéndole que en parte por Manolo escribo y me hubiera encantado que lo hubiera recibido él, pero no pudiendo, no estando vivo Manolo, quería que ya tuviese el libro. Y bueno, y sé que de alguna manera soy deudor de ellos y de tantos otros, y probablemente de Rafael Bernal, del mexicano, y de Arnaldur Indridason, y de Fred Vargas, y de tantos, y de Lorenzo Silva, por supuesto. Precisamente te iba a preguntar por eso, has hablado de Camilleri, pero de tus influencias, porque en la misma Ojos de Agua, también en la biblioteca de Reigosa, hay
varios libros, algunos del canon clásico, como pueden ser Hammett y Chandler, pero también del canon clásico actual, como pueda ser, ¿cómo se llama el autor? Así estuvo, esto pasa aquí, la cabeza que tiene uno. Elroy, James Elroy, que estuvo en Murcia el año pasado en Ex Libris. ¿Qué te llevó a escribir novela negra y cuáles son esos autores que te han llamado a ti o que te han influido en tu manera de escribir? Me lleva a escribir novela negra la emulación de aquellos autores que yo leía. Ya te digo que fundamentalmente Vázquez Montalbán, Camilleri, puede que Lorenzo Silva también. Indrida es otro autor que me encantaba. Fred Vargas me parece una autora de una lucidez extraordinaria en ese mundo caótico que ella crea y que ella sola solo es capaz de pergeñar. Bueno, lo que me lleva a escribirla es que la conciencia, además, de que hoy en día las novelas de caballería son las novelas negras y es la novela épica de nuestro tiempo. Yo estoy seguro de que Alejandro Dumas, si viviese hoy, pues escribiría su Conde de Montecristo, tendría la forma de una novela negra y se parecería a algo de lo que escribe, pues por ejemplo, Denis Lehane o James Lee Burke, y me parece que la novela negra es la más próxima a la sociedad, es la que hace un mejor retrato y la que nos dibuja de una forma más fiel, porque dibuja a la gente en las situaciones límite, es cuando el cobarde que llevamos dentro se asoma o ese valor que no intuíamos nos responde de una manera distinta a la que habíamos pensado. Has hablado hace un momento, cuando citabas a Camilleri, de esa vigata imaginaria donde sitúa al comisario Montalbano en Sicilia, y tú tienes tu Galicia y tu Vigo, Vigata y Vigo. Es curioso, ¿no? Esa cacofonía que existe entre una y otra localidad. En tu página se advierte de manera constante, pero desde el principio, una cierta añoranza, una melancolía del terruño de Galicia. No sé si será así, pero puede ser que llegues a utilizar las páginas o la escritura, ya que vives en Madrid, como una manera de para aprovechar y viajar por esos recuerdos, para viajar por tu tierra, recordarla. Desde luego. O sea, mi visión de Galicia no es la visión del topógrafo. Yo no pretendo contar cada casa y cada piedra donde está situada, pero sí que lo que hago es me voy a mi tierra, la paseo, camino los lugares, los veo, los vuelo, los siento y después me marcho y los escribo. Y los escribo desde el vínculo emocional, el puente fundamental alrededor del que gira todo. Claro, una palabra ya la he repetido muchas veces, pero es que todo gira alrededor de la emoción y del recuerdo un poco nostálgico. Es posible que... Mira, siempre he tenido amigos mayores, muy, muy mayores, mucho mayores que yo. Me gustan las tabernas en las que se conversa, en las que se toman vinos, en las que no hay música y hay espacio para la conversación. Había un lugar en Vigo maravilloso, que era el Grial, que ya no está, que tenía un tío mío, José, que era antiguo librero y el mejor lector que yo he conocido nunca, y tenía la taberna del Grial donde iban allí los caballeros del Grial a tomarse los vinos y las copas todos los días, y era la única taberna del mundo en la que el cliente nunca tenía la razón. La razón siempre la tenía José, que para algo era el más sabio. Y me gustan esos sitios, me gustan las fotos antiguas y quizá tenga una vida un poco nostálgica. No soy para nada un tipo triste, soy un tipo alegre y me gusta divertirme, lo paso bien y no desaprovecho las oportunidades de reírme, pero quizá la mirada esa un poco melancólica cuando me siento a escribir me viene, no sé bien por qué, pero si lo piensas le pasaba a Cunqueiro, o le pasa a Manuel Rivas, o le pasaba a Fernández Flórez, o a Lapardo Bazán, quizás sea algo que tenga nuestra tierra, que nos empuja a escribir así. Hablando de tu tierra, el mar, que es donde está siempre omnipresente en Galicia,
lo está igualmente en tus novelas. Un marco como haces decir a uno de tus personajes en La playa de los ahogados, allí se refería a los pueblos pesqueros, pero bueno, se puede decir en general, en cualquier localidad costera, te lo da y te lo quita y todo. ¿Tienes nostalgia, Domingo, del mar, viviendo como vives en el interior? ¿Notas que te falta algo cuando no lo tienes cerca? Noto que me falta mucho. Mira, cuando yo estudiaba el bachillerato, el COU, en mi clase éramos 42, era un colegio masculino, eran todo 42 chicos, y había dos rasgos que eran comunes a los 42. Era que todos teníamos a alguien que en la familia que había emigrado, o sea, un abuelo, un tío, un padre, un tío abuelo, todos teníamos a alguien en Venezuela o en México o en la Argentina o en Suiza o en Alemania o en Barcelona, pero todos teníamos a alguien que se había ido a ganar el pan lejos de Galicia huyendo del hambre. Y todos teníamos a alguien, ese era el otro rasgo común, todos teníamos a alguien que trabajaba en el mar, en barcos, en el puerto, en los astilleros, en las conserveras. Es muy difícil para mí no pensar en mi tierra y no pensar en el mar. Sobre todo es difícil no pensar en el mar y no pensar en la mesa también. El gallego, yo creo que después de la morsa, el ser vivo que más marisco consume es el gallego. Y en fin, todo lo celebramos con viandas y casi siempre, sobre todo los que somos de costa, pues todo tierra adentro es el cerdo, el rey. Pero donde vivo yo, los reyes son pues desde los mejillones más humildes hasta los percebes o las nécoras o en fin, los pulpos. Y es muy difícil no pensar en mi tierra sin pensar en el mar y sin pensar en lo que el mar nos da. Es curioso, además me fascina el mundo de los pescadores, porque da la sensación de que el pescado llega por arte de magia a la pescadería. El pescado es algo que uno encuentra en una pescadería y que llegó allí porque nadie ve a los barcos regresan cuando las ciudades están todavía dormidas y se hacen a la mar cuando las ciudades están en la tarea de anochecer, de las cenas y de las risas. Y hay un mundo que se desenvuelve en otro lugar, en pequeñas islas, cada barco es una de ellas, mar adentro. Y bueno, y me gusta acordarme de la gente del mar. Ya has hablado también de la gastronomía, que es una referencia continua en tus novelas, ¿no? Típico también y a destacar la gastronomía gallega, por supuesto, por sus productos, pero también por su cocina. Montalbano tenía la trattoria de Enzo, sí. Otra, pero la mayor parte de sus novelas, cuando cerró su anterior trattoria y Enzo le abrió su puerta, no sé si recuerdas aquella frase, le estaba esperando, sabía que... La trattoria San Colayero. San Colayero se llamaba, no la recordaba. Es verdad que estuvo buscando por toda la isla para poder comer. Y bueno, tú tienes la referencia son la taberna del puerto, el bar del puerto y la taberna El Eligio, que la defines como una especie protegida por el aroma piedra, madera y sabiduría. ¿Por qué crees que conjugan también la novela negra y la gastronomía? Porque hay buenos ejemplos en la literatura reciente. Por supuesto, Vázquez Montalbán, sí. Por supuesto, Camilleri, por supuesto, también García Pavón en su momento. ¿Por qué sí. conjuga también la buena gastronomía con la buena novela negra? No lo tengo claro, pero supongo que en general porque la novela negra nos obliga a acompañar a un personaje durante momentos sucesivos dentro de unos días y es normal que se detengan a comer. Y en algunas partes del mundo, cuando uno se sienta a comer, pues tiene dos opciones, o padecer o festejar. Y hay mucho autor que ha preferido festejarlo. Yo además tengo mi padre hacía vino, a mí, bueno, nosotros en casa catamos vino desde que
desde edades irresponsables. Y después hablé de gastronomía en la cadena SER, en Madrid. Y, en fin, siempre he tenido una vinculación grande con el hecho de sentarse a una mesa y de comer y de compartir. Y nada me gusta más. Y supongo que por eso que hablaba antes de que los personajes y los libros destilan ADN de su autor, yo creo que es muy difícil que un amigo mío no, si viene a casa, sabe que lo primero que voy a hacer es abrir un vino y preparar lo que haya, y con los personajes pues procuro hacer algo parecido. Hablando del vino, que también necesita madurar, como has dicho antes, sí. En tu novela siempre hay una, especialmente, diría yo, en El último barco, una constante referencia al paso del tiempo, a los cambios que este va provocando en las personas, en los lugares. Encuentro una especie de loa a las tradiciones, a las costumbres, a los oficios. Has hablado de los pescadores, has hablado de los luthiers, pero también de los bodegueros, los ceramistas, los carpinteros. Y se ve en ti una mirada romántica hacia ese mundo que va desapareciendo, un mundo lento, más pausado, más estable. Quizá, no sé si calificarlo así, yo creo que sí, más auténtico. ¿Sientes nostalgia, Domingo, por ese mundo que parece que se va? ¿No te parece que todo va muy rápido? Antes has dicho algo parecido. Sí, es que todo parece que el mundo está movido por el vértigo. Los medios de comunicación se reducen a eslóganes, los políticos, los discursos. No hay espacio para un discurso, no hay espacio para la reflexión. En estos momentos de tribulación en los que necesitaríamos que alguien composo explicara las cosas con detenimiento, pues todos son eslóganes, todos son frases fugaces, en la mayor parte de los casos vacías de contenido, pero de unos y de otros. Y son más lemas y frases para colocar en neón que otra cosa. Y la literatura es un refugio frente a todo eso. Y a mí me permite huir de ese mundo que no entiendo bien y que me da un poco de vértigo. Y en los libros yo prefiero no acordarme de eso. Apenas tienen, bueno, los teléfonos móviles tienen una importancia, pero intento que sea una importancia relativa y buscar los vericuetos para restar importancia a los teléfonos, que no es fácil porque los teléfonos móviles se están cargando las novelas policíacas, pues todo se investiga a través del teléfono y es muy difícil justificar que los casos no tengan nada que ver con eso y que se puedan plantear como se planteaban hace unos años. Y bueno, entonces queda de mí esa mirada un poco distinta. Y la verdad, si me siento a escribir y me siento a escribir para, porque disfruto y para viajar, para volver a casa y para visitar otro lugar y para tener una vida prestada, pues prefiero que esa vida prestada sea más lenta y tenga un proceso de decantación, como tiene el vino antes de ser pasado a la cuba en la que reposará. Es cierto que ha habido ya una adaptación al cine de una de tus novelas, de La playa de los ahogados, lo comentaba antes. Yo creo que las tres novelas son perfectamente adaptables al cine o incluso una serie de televisión donde ahora se está haciendo un trabajo verdaderamente extraordinario. ¿Te imaginas a Leo Caldas con la cara de algún actor? ¿Te lo has planteado? Bueno, ya ha sido Carmelo Gómez. Creí que me iba a costar volver a escribir sin pensar en Carmelo, que por otro lado me parece un actor magnífico y además que tiene un físico estupendo y es un actor con un porte fantástico, pero conseguí desprenderme de esa sombra y escribir como escribía antes. Sin pensar en Caldas de una manera corpórea, pensando en Caldas un poco como si fuera transparente, viéndolo por dentro. Y no sé bien quién me gustaría. Sé que, bueno, he tenido un montón de propuestas para hacer series de televisión. Yo creo que las series de televisión permiten
al espectador vivir una experiencia semejante a la que se vive leyendo una novela. Y por eso tantos buenos lectores nos están poniendo los cuernos con series de televisión, porque permite conocer a los secundarios y conocer a los personajes por dentro, y hay espacio para un paseo, y hay espacio para que las cosas transcurran a un ritmo más pausado, para que transcurran sin que haya tanto vértigo. Y bueno, en fin, eso es lo que... bueno, yo encuentro que las novelas tienen que ser un espacio también al que escaparse el autor. Y con las series de televisión sucede algo parecido. Uno se marcha, llega a casa deseando ver un capítulo, como ves, desea abrir ese libro que dejó a medias y que lo tiene pues pensando en él todo el día cuando se ha ido a trabajar, y vuelves y estás deseando abrirlo. Pues sucede algo parecido, y creo que se va a hacer una serie de televisión. He tenido un montón de propuestas y estamos cerrando una de ellas, y espero que se haga bien, aunque acaba siendo siempre complicado. Desde luego, escribir cine o televisión no tiene nada que ver con escribir literatura. La literatura cuenta lo que le pasa a la gente por dentro, y cuando escribes un guión cuentas lo que le pasa a la gente por fuera. Y eso ya hace que todo sea completamente distinto. En la trama, en la literatura, viene por dentro y tiene que ver con el discurso y con la manera de contar las cosas. Y en el cine y en la televisión lo que genera el ritmo es la concatenación de imágenes, la oposición de imágenes. Y bueno, eso hace que sea, aunque parece un oficio semejante, pues son oficios que no tienen nada que ver. Vamos llegando casi a su fin, porque el coloquio tenía que durar 45 minutos porque viene a continuación otro, y no me resisto a hacerte una última pregunta, si te parece, y es si te ves retirándote dentro de unos años como el padre de Leo Caldas, el tuyo propio, a un paso como bodeguero, a ver pasar los días y no que estos que te pasen a ti, como dice un momento. El padre al hijo en una de las novelas, La playa no lo tengo, no estoy seguro, pero no sé si me gustaría retirarme a un lugar un poco ignoto, no lo tengo claro. Me veo más retirado en el mar, me veo más en un barco y de la misma manera, viendo pasar los días y disfrutando de cada amanecer y cada puesta de sol, y sin tener un lugar concreto al que dirigirme, sino dejarme llevar un poco por las corrientes y por los vientos y por las mareas. Ahí sí que me veo. Pues con esa referencia última tan poética, tenemos que despedirnos. Decirte que ha sido un auténtico placer para mí compartir contigo este rato como lector y seguidor tuyo que soy. Darte, por supuesto, las gracias en nombre de la organización por haber participado, invitarte, como no puede ser de otra manera, a que vengas a Murcia, a conocer la región de Murcia, y verás que hay muchos elementos que se asemejan a tu tierra, entre ellos estoy seguro la gastronomía, por supuesto. Estoy seguro, y se hace un vino maravilloso en Murcia también. Ciertamente, así que agradezco también a la organización y a todos los que se han estado trabajando en la parte técnica por haber hecho posible este encuentro, y a todos los que nos han seguido por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Muchas gracias.